Sí, hola, buenas noches. Bienvenido nuevamente con todos. Hoy día vamos a retomar las clases del domingo pasado que por problemas técnicos se postergó, se canceló la clase. La vamos a recuperar hoy día miércoles y viernes, ¿sí? En el horario de como habíamos quedado de 8 a 10 de la noche. Bien, entonces, prosiguiendo con el tema que nos convoca es las fichas técnicas en el marco del Invierte-P. Para hoy día, como les decía anticipadamente, parte del módulo es presentar una ficha técnica estándar. En este caso, el caso práctico que estamos desarrollando es el tema del sector educación. Y para ello, debemos presentar una ficha, ¿no? Una ficha llenada. Entonces, en la clase anterior les mostré un ejemplo que habíamos desarrollado nosotros aquí en la región San Martín, y asimismo, la idea es que ustedes también se desarrollen, y para ello les había propuesto, bueno, si vamos a formar grupos, yo pienso que de dos personas más está bien, y lo vamos a hacer bien por afinidad o hacemos un sorteo, ¿no? Ya lo vamos a definir, pero la idea es que se presenten los trabajos por un grupo de dos personas. Seguidamente vamos a plantear, en este caso, como para que ya vayan desarrollando el trabajo, teniendo en cuenta el ejemplo y la metodología, por supuesto, que está marcado dentro de la directiva del marco del Invierte-P. Vamos a seguir desarrollando y tomando como ejemplo también el ejemplo que desarrollamos, que se compartió también con ustedes en la plataforma virtual de TQI, para poder desarrollar los casos, ¿no? En esta vez, a ver, voy a permitirme, voy a compartir mi pantalla. Bien, perfecto. Ahora sí, les decía, vamos a proponer los ejemplos en dos instituciones educativas. Bueno, como estamos en la región Chimbote, a través del convenio con TQI, el Colegio de Ingenieros, vamos a entrar, les decía, para poder trabajar el tema de educación y poder ver las instituciones educativas. Había tomado una al azar, por supuesto. Se entra al aplicativo del SCALE, ¿no? Del Ministerio de Educación, del MINEDU. Como lo pueden observar, vamos aquí a ver en esto donde están los servicios, y automáticamente nos sale. Bueno, como no sabemos la institución educativa, en este caso, para el caso práctico que vamos a desarrollar, vamos a tomar el departamento de Ancash. Les dije la provincia de Santa, distrito de Chimbote, ¿sí? Le damos buscar. Ya, la primera institución educativa que nos saca, nos bota el sistema, esa es la institución educativa 01 Chimbote, con su respectivo código modular. No tenemos dos niveles de educación: la educación a nivel primaria y educación especial inicial en el tema de la institución educativa. Entonces, para el ejemplo, vamos a tomar, les comentaba, una es esta, Chimbote. Vamos a dar un clic acá y nos va a aparecer los datos generales de la institución educativa en este caso. Yo estoy haciendo esto para que ustedes puedan visualizar en algún momento de dónde se obtienen muchos datos y el tema de la formulación propiamente dicha para desarrollar esta ficha técnica, ¿no? Justamente para recalcar aquí, cuando una entidad pública, en este caso, les contrata, sea un gobierno local o un gobierno regional, entonces ustedes les van a pedir que elabore
desarrolle una ficha técnica, por supuesto, previo a una formulación de un proyecto de inversión en el sector de educación, automáticamente ahí le van a dar el nombre de la institución educativa, el nivel que tiene. Y por supuesto, para ir ya avanzando, hay muchas cosas que no te dan, no se obtiene toda la información, como se dice, en gabinete, ¿no? Entonces, usamos una de las herramientas que se usa en el tema de educación es el SCALE, el tema de salud es el RENIPRES, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo al sector. Bien, aquí estos datos podemos visualizar datos que nos van a servir, como les digo, tenemos el código modular, el código local, el nivel que es de la institución educativa, como les digo, en este caso es una EBR, bueno, cuando hablamos de una EBR es una educación básica regular el nivel de primaria, ¿no? Sí, acá está la forma de escolarizado, el género, que son datos que, como le digo, que muchas veces nos van a permitir llenar, bueno, la dirección y algunas exactamente las coordenadas que también nos bota el sistema, ¿ya? Como les decía, son datos que nos van a permitir llenar también la ficha técnica estándar, que ya se encuentra, que ya hemos visto, ¿no? Pero ahorita vamos a demostrar. Sería uno, el trabajo sería en función a esto y o, la institución educativa y otra sería, vamos a buscar otra institución educativa, vamos a abrir otra pestaña aparte de Angas, vamos a la región, al departamento de Ayacucho. Ya puede ser, no recuerdo, era Ayacucho nivel inicial a 202. Vamos a ver. Huamanga, la provincia de Huamanga. Vamos a ver el distrito de Ayacucho como tal, ¿no? Igual, señores, en cada uno de ellos también nos vota, como estamos filtrando, por departamento, por provincia, por distrito, sino más estamos filtrando, entonces nos vota todas las instituciones educativas, los tres niveles, inicial, primaria, secundaria, bueno, también la educación especial, la básica alternativa y superior pedagógica, toda la parte pública, por supuesto, pública y privada. Nos vota las instituciones educativas que se encuentran y funcionan dentro de esta jurisdicción, ¿no? Bien. Entonces, vamos a tomar el desarrollo de la ficha técnica que ya lo tengo yo, ya le he bajado también, se baja el sistema del Inviértete. Señores, la ficha técnica, esta ficha técnica estándar nos va a permitir, por supuesto, perdón, consta de tres, su estructura está en tres secciones, señores. ¿Sí? La parte de lineamientos de brecha, voy a darle aumentar el zoom aquí. La parte A, que es alineamiento a una brecha prioritaria. ¿Ya? Donde básicamente, bueno, la segunda que es la institucionalidad, está más abajo, les muestro ahorita. La institucionalidad, ya, donde indicamos básicamente todo lo que es la institucionalidad propiamente dicha del proyecto de inversión, donde se indica quién es el dueño, digamos, del proyecto en literalmente, ¿no? O sea, ¿quién es el que está a cargo del proyecto? ¿Qué nivel de gobierno? ¿Sea el gobierno local, gobierno regional o gobierno nacional también, ¿no? Y seguidamente la sección C, la parte más extensa y más trabajosa, lo que es la formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Donde aquí vamos a ver varios ítems que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Ya, entonces, yo quería indicarles
es que para recordarles que esta ficha técnica estándar se va a usar cuando tenemos un proyecto que está menor a 750, perdón, mayor a partir de 750 UITs a menor o igual a 15.000 UITs, ¿no? Estamos hablando de 3.800.000 en valor la UIT hasta, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Si una UIT vale ahorita 5.150, vamos a abrir una nueva. Acá creo que viene. No, no me permite ahorita, pero vamos a ver que aquí vamos a abrir una nueva hoja para hacer este cálculo, ¿no? Ya. El valor de una UIT, señores, ahorita es 5.150 soles. Nos dice que la ficha técnica de mediana y baja complejidad es de 750 UITs hasta las 15.000 UITs, ¿no? En ese sentido, hacemos el cálculo y nos bota. Nos bota que para un proyecto estamos hablando de que esta ficha técnica se usa más o menos un presupuesto de 3.800.000 hasta 77 millones, ¿no? Aunque el mismo ministerio usa por la calidad de la ficha técnica donde te detalla la información, incluso para proyectos menores a 750 UITs, ¿no? Justamente por la calidad de la información que se tiene ya en el desarrollo de la ficha propiamente dicha, ¿no? En fin, volviendo. La primera parte, datos generales, ustedes se preguntarán, ¿y eso por qué no lo menciona usted, ingeniero, ¿no? Aquí, como se dan cuenta, ustedes, en esta ficha técnica, lo importante o la ventaja, digámoslo así, es que viene ya en algunas celdas que no se puede poner nada aquí, por ejemplo, si yo doy clic acá, no, no me permite porque ya viene con fórmulas, ya con macros, concatenadas con algunas otras celdas que están más abajo, ¿no? Justamente acá dice el nombre del proyecto, está dada por la naturaleza de intervención, que también habíamos explicado, más el servicio educativo, con brecha identificada, más el nombre de la institución educativa y la localización. Entonces, prácticamente esto se va a llenar de los numerales que están más abajo, ¿no? Que siguen más abajo. Entonces, vamos directamente a la parte de la. De la primera parte, el alineamiento de una brecha prioritaria, como les digo, y ahí entonces vamos a ver lo que les decía, la primera parte aquí, la responsabilidad funcional, como lo dice, justamente les mencionaba en las clases antes, la clase pasada, esta responsabilidad funcional también se obtiene del anexo 2, señores, del anexo 2 que lo encontramos en el sistema del INVIORDP. Igual les hago un refresh. Se viene acá, ponemos INVIORDP MEF, entramos y la sección, ustedes se dan cuenta, bueno, acá en la parte izquierda, vamos a ver varios ítems, de ahí nos dice anexos y formatos. Bueno, acá está la normatividad que también hablábamos ya en la primera clase, y en este caso la clase de hoy es anexos y formatos. Damos un clic ahí y justamente nos van a salir todos los anexos y formatos que existen de acuerdo a la directiva, ¿no? Como les digo, el anexo 2 es un clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional de Programación Internacional y Gestión de Inversiones. Es un formato Excel, ¿no? Y acá justamente sale que la última actualización se dio el 29 de abril de este año, ¿no? Una cosa que de repente no le mencioné, la gran ventaja del sistema del INVIORDP es que no es un, es un, es bueno este sistema de gestión, ciertamente no está estático, ¿no?
está siempre hay modificaciones, siempre hay cambios. Esos cambios se deben muchas veces implementación de las mejoras, por supuesto, ¿no? Y ahí por eso que se actualizan muchas veces unos anexos, formatos como estos, incluso la misma guía de formulación, evaluación y proyectos. También la última fue del, bueno, se ha actualizado la versión de 2019 a la actual, a la 2022, ¿no? 22-23, perdón. Sí. Entonces, igual damos un clic acá y automáticamente nos sale. Bueno, acá tenemos el PDF y también podemos descargar el archivo Excel, señores. Le damos acá el formato Excel y podemos ver todo el anexo, ¿no? Aquí en este anexo, señores, ustedes van a poder visualizar lo que en este caso nos pide la ficha, ¿no? La ventaja que en este, bueno, todos los sectores ya hoy en día, casi la mayoría con las fichas técnicas, ya tienen ya predeterminadas las celdas, y hay muchas celdas que ya prácticamente, bueno, ya vienen llenas, como el caso que estamos estudiando, y otras que se van a llenar, ¿no? Bien, perfecto. Acá, por ejemplo, vemos la denominación que nos interesa a nosotros, servicio, el sector, ¿no? El sector. Y a ver, acá estamos. Vamos a ver la función, función. Indicado tipología, competencia, sector efectivo, el servicio. ¿Dónde está educación? Grupo funcional. Vamos a hacer un filtro. La función de denominación, aquí le ponemos educación. Y automáticamente todos los servicios que brinda en este caso el sector educación, que son 28, nos marca, ¿no? Nos filtra. Entonces, para el caso práctico, el caso que estamos estudiando ahorita, como les decía, ya se viene y ya está identificado, la función es número 22 de educación, como se puede visualizar acá. Es justamente la función 22, es un código que ya le asigna, en este caso, la OPMI del Ministerio del Ministerio de Economía y Finanzas, y ya ha sido trabajado. Cada sector tiene un código diferente, por supuesto, ¿no? Ya, el sector, la función de 22, la división funcional 047, que es la educación básica que estamos viéndola, y aquí ustedes ven la división funcional 047, educación básica, en inicial es 103 y para primaria 104, para secundaria 0, 105. Para el ejemplo que les dije, tomemos el nivel primaria en este caso. Bueno, podemos tomar primaria o secundaria. Bueno, en el caso de la institución educativa 0, 1, Chimbote, tomemos nivel primaria. Y a nivel primaria es la 0, 104, ¿sí? Entonces venimos acá, división funcional base, acá. Ah, acá está 0,47 esto, y acá vamos a tomar ya se dan cuenta, ya nos da para desglosar un chat, y vamos a tomar, ahí está, 103 y 104, primaria, ¿no? La institución educativa de Chimbote tiene las dos, prácticamente los dos niveles, tanto primaria como secundaria, ¿sí? Y el sector responsable, como ya está dado, ya se ha dicho, es educación, ¿no? Eso no, ni vuelta que darle, estamos hablando de una institución educativa, por lo tanto, es educación, ¿no? Si estuviésemos hablando de un establecimiento de salud, de un establecimiento de salud, el sector responsable va a ser el Ministerio de Salud, que es el MINSA, ¿no? Y la función, por supuesto, va a cambiar. Acá las funciones van a cambiar. Bueno, aquí tendremos que poner otras, por supuesto. Y en este caso no nos permite cambiar, pero en otro momento podemos hacer un ejemplo. Me gustaría hacerlo de otra ficha del tema de educación.
Bien, sigamos. El tipo de servicio que vamos a cubrir con los servicios aquí en la segunda parte, en la articulación con la programación, está dado, como se dice acá, el formato con la articulación de la programación en tonel de inversiones, señores. ¿Sí? Entonces, para nuestro caso, la institución educativa 01 Chimbote tiene nivel primaria y nivel inicial. Vamos trabajándole los dos, a ver. Bueno, marcamos acá nivel inicial con X y nivel primaria también, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí creo que se entiende. Si no se entiende, me avisa. Como les digo, esto es parte del trabajo que deben desarrollar ustedes y presentarlo como trabajo de cierre del módulo, del diplomado, ¿no? Bien, seguidamente en la parte derecha vemos tipo de brecha. Y como les decía en la clase, el tipo de brecha que normal, por lo general que se viene o se da en todo proyecto, en este caso es un mejoramiento de la de brecha de calidad, perdón. ¿Por qué brecha de calidad, ingeniero? Ahí, como queremos. No sé si lo mencioné, pero si lo olvidé, lo menciono. La idea, la intención es que con este proyecto les dice a ustedes, el gobierno regional o el gobierno local les contrata y les dice, nosotros queremos hacer un mejoramiento de la institución educativa. Entonces, el mejoramiento de la institución educativa es una brecha de calidad porque estamos hablando de mejorar no solamente, bueno, uno, la infraestructura. Y otro, por supuesto, con su respectivo equipo inmobiliario, ¿no? Eso es lo que tiene todo proyecto para ver el tema de la brecha de calidad, ¿no? Básicamente, como les digo, se encuentra asociada a la infraestructura en este caso, de la unidad productora, que es la institución educativa. ¿Por qué? Porque no cumple muchas veces con los estándares de calidad que dadas por el sector, perdón. Bien, señores, entonces, acá también ya viene con la opción de marcar con la X, damos esto, y si ustedes se dan cuenta, no sé si vieron ustedes acá, voy a borrarle. Se van a dar cuenta de lo que pasa, un cambio del indicador de brecha, esta parte de acá, automáticamente se actualiza, miren, yo lo borro y se borra, ¿no? Acá yo lo activo, digo que la brecha, el tipo de brecha que hemos identificado de la brecha de calidad, ya con el diagnóstico, por supuesto, y automáticamente nos da el nombre del indicador, ¿no? Entonces, el indicador de la brecha que vamos a La brecha de calidad que vamos a dar ya nos da el nombre de los indicadores. Les comentaba también que estos indicadores ya vienen predeterminados por el sector, ¿sí? Entonces, acá, yo creo que esta parte está súper, súper entendible. En este caso, de la institución educativa, vamos a ver porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada y el porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada. Si ustedes se dan cuenta, hemos elegido los dos niveles de la institución educativa que cuenta la institución educativa. No es que se me ocurrió a mí, porque ya les mostré en el escale, la institución educativa tiene, acá está Chimbote, inicial primaria inicial y primaria, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada vez que damos un clic aquí, le decía, en el código modular nos va a aparecer sus datos los datos de la institución educativa. Ya. Hasta acá no sé si hay alguna duda. La idea, señores, la idea es que no solamente lo haga yo, más bien yo quisiera que ustedes ya tengan su laptop a la mano y empiecen a trabajar con el ejercicio que ya estamos desarrollando, ¿sí? Y la primera parte, bueno, estoy explicando, estoy llenándolo ahorita, pero me gustaría que ustedes también lo hagan, lo vayan llenando en su máquina, porque la verdad es que
Ustedes deberían desarrollar esto, ¿no? Aquí la única cosa es vamos a aprender haciendo, señores. Bien, no sé si hasta ahorita alguna inquietud me lo hacen saber, por favor, con toda confianza. Levanten la mano, prendan su micrófono por el chat. Ya, nada, entonces, ya. Señores, entonces seguimos. Ya tenemos ya hemos identificado nuestro tipo de brecha y automáticamente nuestros indicadores ya lo tenemos. El espacio geográfico, aquí también lo determina, no se refiere justamente al espacio donde se encuentra, si es a nivel distrito, provincia, departamento o nacional, ¿no? Esto básicamente representa el ámbito de aplicación territorial de que pertenece el indicador de la brecha. Como se da cuenta, este indicador de la brecha, por lo general, bueno, es nacional por lo que está dando el sector, pero muchas veces coincide también con el tema de la con el tema de los casos de los gobiernos, bueno, todo gobierno, sea gobierno regional o gobierno local, también ellos toman los indicadores de la brecha y si por obvio falte alguno, cada gobierno, independientemente, como les digo, del nivel, puede tomar o solicitar al sector incluir un indicador, ¿no? En este caso vamos a considerar ámbito nacional, sí, ambos. Ambos porque el indicador tiene un espacio geográfico nacional, ¿no? El año base, yo les decía que tomemos un valor en el ejemplo que yo les puse, a ver, para el ejemplo, señores, les había planteado que vamos a tomar el diagnóstico prácticamente de lo que estaba en el ejercicio que les había propuesto. Por lo general, el año base se pone justamente el año que se toma, el que corresponde o se toma el valor numérico que nos pide, que hay un valor, ¿no? Un valor numérico, valga la redundancia, para poder identificar esa brecha que vamos a tener que cubrir, ¿no? Ya, entonces aquí. Si no me equivoco, fue creo 2021. Para ambos casos se dan cuenta que. Y acá el valor, no recuerdo, vamos a ver, vamos a hacer un replacement. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver. Creo que es este. Ya, señores, solamente para el caso del para el ejercicio, vamos a tomar estos datos, ya, a considerar, porque lo demás va a tener que ser tal cual de la institución educativa. Tenemos para el nivel primaria, bueno, dice 98.73. 98.73, que es el dato que tenemos que coberturar. El otro era 98.43. ¿Ya? Bueno, el ejemplo era primaria y secundaria. Aquí estamos tomando inicial y primaria, ¿no? Entonces, exacto. Aquí era primaria y secundaria. 98.43. Ya. Listo. Bien.
Y señores, seguidamente aquí, cuando dice contribución al cierre de brecha, justamente este indicado, aquí cuando dice el valor que vamos a poner, se registra un valor, por lo general se debe registrar un valor porcentual que corresponde a este indicador publicado, ¿no? A estos indicadores publicados. Sí, ya está publicado en el diagnóstico de brechas de cada gobierno. De cada gobierno local o provincial, regional o incluso a nivel nacional, ¿no? Y este, por ejemplo, debe ser debe ser con el proyecto, lo que vamos a cubrir con el proyecto, vamos a considerar ahorita un valor 1, valor 1, y automáticamente la unidad de medida nos sale unidad productora, ¿no? ¿Sí? Aquí automáticamente nos sale una productora que estamos hablando de una institución educativa a nivel primaria y una institución educativa a nivel inicial, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Perdón. Acá justo nos da el valor para ver, vamos a ver quién nos vota el. A ver acá qué nos vota. ¿Qué dato nos, qué valor nos vota la? No podemos entrar. A ver. Igual, ahorita lo digitamos. Conocimiento de inversión. Ya. Vamos a entrar. Conocimiento de venimos acá. Aquí de aquí donde salen las fichas técnicas sectoriales. Ya les mostré. Ah, perdón, perdón, perdón. Vamos, queremos ver los datos. Eso lo encontramos en el PMI. Entonces, eso venimos. ¿Dónde está? Mira. Acá venimos. En estas aplicaciones. Venimos acá al PMI. ¿Qué dice el mini promoción donde nos señores, como se dan cuenta, todo está aquí, no hay que inventar la pólvora. Todo está ya en el sistema del InvierteP, señores. Si ustedes están viendo, yo estoy ahorita en la página del MEF y de ahí prácticamente estamos bajando todas las herramientas, las herramientas que vamos a necesitar para trabajar esto, ¿sí? Entonces, tenemos los indicadores de brechas. Justamente aquí nos va a dar por el sector. ¿Qué sector estamos viendo? Educación, que está acá. Hay aquí un documento de aprobación con que estos indicadores se aprueban mediante un formato, perdón, un acto resolutivo. Acá está, ¿sí? Acá lo dice. Y aquí vamos a ver los detalles. Bueno, ¿qué resuelve la resolución? Aprobar la modificación 22 indicadores de brechas de infraestructura y o acceso a servicios públicos correspondientes al sector de educación, cuya actualización e incorporación fue aprobada por la resolución ministerial número tal, conforme al anexo que forma parte de la presente resolución. Y sucesivamente, y acá están el formato 4A, que es parte del anexo, donde dice el indicador de brecha, ¿no? Del indicador de brecha. Para nuestro caso, que tenemos que ver. A ver, porcentaje de unidades productoras, aquí están, si se dan cuenta, por ejemplo, porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada, ¿se dan cuenta?
que justamente está acá, porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada. ¿Sí? Perfecto, ¿no? Está el nombre del indicador, el tipo de indicador, la unidad productora que es. Ya. Y la tipología del servicio, como les digo, servicio de educación inicial. Y otra cosa que importante también, señores. Aquí, permítanme, la competencia del servicio, señores. Si ustedes se dan cuenta, la competencia del servicio, mire, menciona el gobierno regional. ¿Es competencia del gobierno nacional? Sí. Competencia del gobierno nacional, gobierno regional también. Los gobiernos locales a nivel de la provincia, del distrito, es competencia. ¿De una empresa privada, por supuesto? No. Entonces, en el sector de educación, este nivel inicial es competencia de todos los niveles de gobierno, ¿sí? Desde el nivel distrital hasta el gobierno nacional. ¿Sí? Creo que hasta ahí estamos bien, ¿no? Quiero usar la pizarra, a ver cómo me. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? A ver, vamos a ver. Para usar la pizarrita. ¿Dónde está? No. A ver, de nuevo, ya. No lo ubico, no lo ubico. Sí, visualiza mi pantalla, ¿no? Hola, ¿se ve? Hola, hola. Sí, estamos visualizando, ¿no? Ya, entonces continuando. Ya, gracias, Arela, muchas gracias. Continuando, con el ejemplo, vamos a los indicadores de brecha de cobertura. Bueno, no sale abajo nada de cobertura porque no hemos señalado, señores, brechas de cobertura, solamente hemos señalado brechas de calidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a hacerlo, vamos a marcarlo. ¿Qué pasa si marcamos brechas de cobertura? Y a ver qué pasa. ¿Qué pasa abajo? Ya se da cuenta, también sale, ¿no? Brechas de cobertura, ¿sí? Igual, porcentaje de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto a la demanda potencial. Y acá, en nivel primaria también respecto a la demanda potencial. Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos indicadores muy importantes y cada uno tiene una característica diferente, por supuesto. Como le dije, el primer indicador de calidad se encuentra asociado a la infraestructura. Y uno que va de la mano, la infraestructura va de la mano con, en este caso, con el equipamiento y el mobiliario respectivo para que funcione correctamente y darle la calidad, valga la redundancia, al servicio educativo que queremos brindar, mejorar en este caso, ¿no? Y cuando vemos la brecha de cobertura, se habla, está asociada prácticamente, de acuerdo al nombre del indicador, al número de alumnos, ¿no? A la población estudiantil, perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de personas matriculadas y no matriculadas, ¿no? Respecto a la demanda potencial. Ya, o sea que no reciben el servicio público, en este caso, adecuado, ¿no? ¿Sí? Bien, pero para este caso, igual lo podemos llenar aquí la cobertura del espacio, ¿sí? Pero, como para avanzar, vamos haciéndole solamente el tema de brecha de calidad, más no de cobertura, ¿sí? Ya, otra cosa, seguimos la tipología del proyecto. Como ustedes se dan cuenta, hemos dicho que es el gobierno, el ejemplo que les, repitiendo el ejemplo, y yo les comentaba que el gobierno regional, en este caso, les contrata a ustedes para que ustedes
haga un proyecto de inversión pública donde se busca, la intención es buscar mejorar el servicio educativo, ¿no? Mejorar el servicio educativo en esta institución educativa, ¿no? El gobierno regional de Ancash, ¿no? Entonces, el nivel, la tipología de proyecto, ustedes se dan cuenta que ya automáticamente está marcado, incluso está ya con las fórmulas que marcamos arriba, si fue nivel primaria, inicial y primaria, automáticamente se llena, ¿no? Yo no puedo llenarlo ya manualmente esto, porque ya no me permite, ¿sí? Hasta ahí, la primera parte que estamos llenando toda de la ficha, antes de entrar a la segunda etapa, a la institucionalidad propiamente dicha. No sé, quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor. Acuérdense que, acuérdense, por favor, que es parte de su trabajo que presente su trabajo, por favor. Algo. Sarela, nada. La intención es no solamente estar aquí hablando, sino la intención es que ustedes mismos y se propongan y empiecen a desarrollar, como les digo, ya si están ahí con su máquina, en su PC, en su laptop, etcétera, etcétera, en cualquier dispositivo electrónico. Puedan seguir la secuencia e ir llenando, como les digo, ¿sí? Ya es. Bien. Entonces, me dicen a ver en el chat, todo claro, ya, ok. Ya. Ahora la institucionalidad, a ver si me han entendido con las clases. Ahora, si yo les digo, que a ustedes los contrató el gobierno regional de Ancash, aquí en la institucionalidad, ¿a quién le corresponde el nivel de gobierno directa de la Oficina de Programación Multinacional de Inversiones, que es la famosa OPMI? ¿Qué ponemos, señores? A ver por el chat. Hola. A ver. ¿Quién dice yo? Señores, si a ustedes les contrata el gobierno regional, el nivel de gobierno va a ser gobierno regional, ¿sí? Si a ustedes les contrata el gobierno local, va a ser un gobierno municipal, un gobierno local, ¿sí? La entidad, ¿qué entidad es? Ahí va el nombre del gobierno, gobierno regional. De Ancash, así se llama. ¿Así se llama, señores? Sí, seguro, así se llama. A ver, vamos viendo. ¿Se acuerdan que también les enseñé dónde podemos visualizar? Venimos acá a directorio. Vamos a abrir otra hojita, otra pestaña y venimos acá a ver el tema de. Me siguen de la OPMI web, ¿sí? Señores, acá está toda la data a nivel nacional, a nivel de todos los tres, cuatro niveles de. Claro, los tres niveles de gobiernos locales, regionales y nacional, todos los datos de los que son responsables de la OPMI, de la UEFI, la unidad formuladora, la unidad ejecutora de inversiones, que son los órganos, ¿se acuerdan? ¿Los órganos de qué, señores? Son los órganos operadores del INVIER, del famoso INVIER, ¿sí? Ya, entonces venimos acá, el responsable de la OPMI. Vamos, entramos y acá ponemos, se dan cuenta, nivel de gobierno, no nacional, pedimos gobierno regional. El órgano, vamos a seleccionar el OPMI, dijiste la entidad, no,
No lo sé. Vamos a ver, gobierno regional de Ancash, ¿sí? Le damos buscar y aquí me aparece, señores. ¿Se dan cuenta? El órgano es el OPMI, sector gobiernos regionales, entidad gobierno regional de Ancash, la unidad OPMI del gobierno regional de Ancash. Copiamos. Ya. Nombre del OPMI es el OPMI del gobierno regional de Ancash. El responsable del OPMI también está aquí. ¿Quién es el responsable? Acá está la persona Roxana Cadillo Rosas. ¿Sí? ¿Cuál es su cargo? Su gerente de promoción de inversiones. ¿Ya? Acá están sus datos, sus correos y sus teléfonos. ¿Ya? Entonces, ¿alguien quiere comunicarse con la persona? Institucionalmente, por supuesto, ver el tema de inversiones, ahí lo van a ubicar, ahí se ubica, ¿no? Entonces no está, no es nada, nada, nada de otro mundo, señores. Cadillo Rosas. Bien, a ver, y guardamos. Sigamos igualito con la misma metodología. Ya tenemos el responsable de la oficina de OPMI. A ver, el responsable, igual, el de la unidad formuladora. A ver. 9 para las 9. 5 minutos. 9, 5 minutos. Me llena la unidad formuladora y el responsable de la unidad ejecutora. Señores. Todo está aquí en el sistema. No es que yo sea adivino. Venimos acá en el órgano. Ya seguimos con el mismo gobierno regional. Vamos a la UEF y le damos buscar. Y aquí está. Aquí tenemos varias unidades formuladoras del gobierno regional de Ancash. Ahí está interesante. A ver, vamos a escoger la sede central. Aquí está la división de transportes, que no tiene nada que ver con educación. La regional agraria, que no tiene nada que ver con educación, es agro. O es salud, que también es salud. Desarrollo económico, que es parte productiva. Recursos naturales también es otra cosa. El gobierno regional de Ancash, Chinecas, es una otra, una, también una, un, debe ser un proyecto especial de Ancash. Y vamos a tomar esta, la unidad formuladora del gobierno regional de Ancash, sede central. ¿Sí? Señores, 5 minutos y llenen esto, por favor, tanto unidad formuladora como unidad ejecutora de inversiones. 5 minutitos, por favor. Me avisan.
Ya, hola. Señores, bien, continuamos. A ver, Sarela, ¿me puedes guiar? A ver, ¿qué has puesto acá en nivel de gobierno? ¿Qué hemos dicho que es? Hola. Sarela, ¿estás? Bien, nivel de gobierno, hemos dicho gobiernos regionales. La entidad, como les dije, es la unidad formuladora del gobierno regional de Ancash, la sede central. El responsable también está acá. Bien, por lo que veo, es otra dama, Janina del Pilar. Granados Rosa, ¿no? Bien, ahí estamos. Perdón, me equivoqué de llenar los datos. Acá es el nombre responsable. Entidad, nombre de la UEF es así. La entidad es ya lo tenemos acá. Gobierno Regional de Ancash, ¿no? Bien, señores. De igual forma, de igual manera, para la unidad ejecutora de inversiones, igual, nivel de gobierno es gobierno regional, la entidad también gobierno regional de Ancash, y en nombre de la unidad ejecutora, vamos a ver ahorita, la sede central, la unidad ejecutora, venimos acá. Cambiamos la unidad ejecutora de inversiones, la misma entidad, Ancash. Vamos a ubicar una Dirección Regional Agraria, Pacífico, donde vamos de nuevo. Gobierno Regional de Ancash. Esto es salud. Desarrollo económico, recursos naturales. Aquí está. El unidad ejecutora del gobierno regional de Ancash. Ejecutora del gobierno regional de Ancash. Y este es el ejecutor del gobierno regional de Ancash también. Tenemos tres. Ahora, campamento de vías y número, distrito de independencia. Y al final es Chinecas, su región Pacífico y Tesis Agricultura. Una de estas debe ser, una de estas tres debe ser. Una de estas tres debe ser, señores. Ya, la unidad ejecutora de inversiones. UEI significa unidad ejecutora de inversiones, ¿sí? Tomamos este dato. Y el nombre del responsable de la unidad ejecutora, como lo hemos dicho, vamos a tomar, bueno, pues parece que es director de campamento, gerente de infraestructura. No, acá está. Vamos a tomar de acá, de este señor. ¿Por qué este señor y por qué no el otro señor? Porque acá es el gerente regional de infraestructura. Por lo general, la gerencia de infraestructura es prácticamente la que casi siempre. Bueno, la que asume la unidad formuladora y ejecutora más que todo de todos los proyectos de inversión pública, señores, ¿ya? De todos los proyectos de inversión, todas las inversiones a nivel de proyectos de inversión y a nivel de IOR, ¿sí? Entonces, el nombre de del responsable es Cruz Dueña Gustavo. Listo. Hasta ahí hemos llenado la institucionalidad del proyecto. Faltó el nombre de la unidad ejecutora presupuestal. Por lo general es el mismo. Presupuestalmente se refiere, esto también es una información que está
Está aquí, gobierno regional de Ancash, vamos a ver cuál es. Te voy a enseñar otra cosita, la consulta amigable, cuando no se sabe todo esto y queremos despejarnos las dudas, la consulta amigable nos da estos datos, señores. Ya hay varios, hoy en día la ventaja es que hay varios sistemas administrativos que podemos, obtener información, ¿no? Aquí vamos a ver la presentación de la consulta amigable, consulta del gasto presupuestal, actualización diaria. Vamos a ver. Acá vamos a la primera. Vamos a ver cómo le, con qué nombre venimos acá a nivel de gobierno. Igual, gobiernos regionales, el sector. Estamos hablando de gobiernos regionales, pliego, venimos al pliego, señores, y acá vemos el gobierno regional de Andes. Si ustedes se dan cuenta, dice este número, 441, gobierno regional del departamento de Andes, ¿sí? Si queremos darle un detalle más, ejecutora, y aquí nos sale la sede central. Miren, pues nosotros marcamos la sede central. Entonces, la ejecutora presupuestalmente es ella. 001726, región Ancash, sede central. ¿Ya? Entonces, tomamos nota y vamos a poner a 726. La 726, región Ancash, sede central. ¿Sí? Bien, señores, hasta acá no hemos hecho nada novedoso, lo más fácil. Y acá viene la tercera. La tercera fase la tercera parte, la tercera fase de la ficha técnica, que es la formulación y evaluación. Ya. Aquí debemos ingresar, como dice, los datos de las unidades productoras. ¿Se acuerdan que elegimos una institución educativa? La institución educativa 01 Chimbote, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí, conforme. Nos pide el código de local. No sé, ingeniero, no me entregaron. Llamé a la DREA, llamé a la UGEL, no me entregaron. Bien. Nos pide el nivel, nos pide el código modular, etcétera, etcétera. Pero como nosotros conocemos el SCALE, hemos visto. ¿Dónde está? No está por acá, está, acá está, acá está. Ya. Acá está. Esta es la básica y primaria. Esto, ¿no? Ta, 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 UGEL, Santa. Ahí está. Exacto. El código modular está acá. Y también nos pide el código de local, ¿no? Código local es este. Bueno, ¿cuál fue el primero? Vamos a ver. Código modular. No, código modular es esto. Código de local está por acá. Bien, y el nivel es nivel primaria, ¿sí? El nombre de la institución educativa. El nombre de la institución educativa 01 Chimbote, ¿sí? ¿Se acuerdan? 01 Chimbote, así se llama la institución educativa 01 Chimbote. Ya, ¿se acuerdan que vimos dos niveles? Una de primaria y el otro es inicial, ¿no? Vamos llenándolo también de una vez, ya que lo abrimos. Parece que está acá. Exacto, nivel inicial 01 Chimbote también. Bien, tengo el código de local.
También copiamos. Ya marcamos nivel inicial, el código modular también lo copiamos, señores. Si se dan cuenta, cada nivel, por más que sea la institución educativa integrada, tiene un código modular diferente. El código local siempre es el mismo, eso no hay problema. Igual 01 Chimbote. Ya. Hasta ahí, señores, ¿se entiende? Ustedes se dan cuenta, todos estamos llenando acá de los sistemas administrativos que se cuenta, señores, el que cuenta el Mined en este caso. ¿Sí? Ya hemos llenado, indica el nombre del nivel educativo correspondiente según lo indicado. Aquí se ve, la nota se debe indicar de forma ordenada según los niveles educativos que se intervengan. Bueno, nosotros hemos empezado al revés, ¿no? No hay problema. Indica el nombre del nivel educativo correspondiente, estamos primaria e inicial, según lo indicado en el escala por código modular. Acá está el código modular, según lo indicado por escala. Ah, de escala hemos sacado eso. Indicar el número y o nombre representativo que indique a toda la institución educativa a intervenir. Ejemplo, número tal, tal, tal. Ya. Entonces, el nombre de la institución educativa, vamos a poner el número 01 Chimbote, ¿no? ¿Qué más le podemos poner? Vamos a la escala. No, nada más, sí, no tiene nada más. 01 Chimbote, código anexo, no tiene anexos, nivel inicial, primaria, que hemos visto. Bueno, el resto, que es el nombre del director, teléfono, direcciones, la dirección, listo, ¿no? Entonces, prácticamente sería la edición educativa Neo 01 Chimbote, ¿sí? Señores, la naturaleza de intervención, ustedes han hecho como profesionales, con todo el equipo técnico, han hecho el diagnóstico y han determinado que va a ser un mejoramiento de la institución educativa, ¿no? Aquí marcamos también con la X, ya como les digo, la ficha técnica está estandarizada. Ya nos da la opción de marcar nada más. Y como les decía, la naturaleza del proyecto está en este caso ampliación, recuperación, mejoramiento, y mejoramiento y ampliación nos da para el caso de educación, ¿sí? Como queremos, hemos marcado la brecha de calidad, vamos a mejorar toda la infraestructura, toda la institución educativa, por lo tanto, marcamos la naturaleza de intervención es mejoramiento. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es mejoramiento y ampliación? Entonces, marcamos mejoramiento de ampliación, ¿ya? Pero no puedo marcar dos a la vez. ¿Es mejoramiento y ampliación o es solamente mejoramiento, ¿no? O es solamente recuperación o es ampliación, ¿no? De repente necesito ampliar solamente un número de aulas, ¿ya? Entonces voy a marcar ampliación. De repente necesito solamente recuperar un pabellón del nivel de toda la institución educativa a nivel primario, de repente necesito recuperar un pabellón nada más que por X razones se deterioró o colapsó, se marca la recuperación, ¿sí? En este caso vamos a marcar mejoramiento y ampliación, ¿sí? Ya, si ustedes se dan cuenta, ya se marcó servicio a intervenir tanto nivel inicial y nivel primario, ¿bien? Hasta ahí estamos bien. Seguimos llenando los datos. La localización geográfica de la unidad productora del departamento. También lo sacamos de aquí, ¿se dan cuenta? ¿Dónde estamos? En Ancash, provincia de Santa y provincia, distrito, perdón, de Chimbote. Entonces, Ancash, Santa y Chimbote, ¿no? Distrito de Chimbote. ¿Ya?
Entonces, automáticamente cuando hemos ido llenando los datos de la institución educativa, código modular y código de local, ya también se llena. Aquí vamos a poner el nombre de la localidad o centro poblado, ¿no? También nos da aquí el escala. Centro poblado, en este caso, la localidad centro poblado es 2 de junio. Ya, 2 de junio, vamos a ponerlo tal cual dice ahí. 2 de junio, igual, 2 de junio, nos pide si es área urbana o rural, área geográfica, se dan cuenta, urbana, ¿no? Los dos son, deben ser iguales, ¿no? 2 de junio, urbana, exacto. Acá marcamos urbana. Y urbana. Las coordenadas, como les dije, que también está en cada una. Vamos a ver el código modular de la 570226 primero. 70226, que es el nivel primario que empezamos. Acá ya tenemos la latitud. Ya le llenamos. La longitud, también vamos a llenar longitud. Es lo bueno de la escala que nos facilita toda esta información, señores. ¿Qué pasó? A ver. Ahí está. Y la altitud en metros sobre el nivel del mar, vamos a ver si la tenemos. No, no la veo, no la veo. No sé si aquí nos sale. 100 metros, bueno, acá nos dan ubicación con el mapa, que este también podemos ubicarlo más abajo, que también nos pide un croquis. Nos puede ayudar. Bueno, no está. No, no, no contamos con esa data, pero vamos a seguir con el otro nivel inicial. Aquí tenemos la latitud. También de igual manera la longitud. Bueno, no es la altitud y prácticamente hasta ahí vamos a vamos a mirar. ¿Ustedes se acuerdan de la? ¿Ustedes se recuerdan de arriba a la primera parte del encabezado, el título el título de los datos generales que dice acá? ¿Se acuerdan que estaba vacío y no nos permitía llenar? Aquí ya salió el nombre, ¿se dan cuenta? Mire, ¿cómo sale? Mejoramiento y ampliación. ¿Mejoramiento y ampliación qué es? La naturaleza de intervención que marcamos, señores. ¿De quién? De servicio educativo, del nivel primaria e inicial, ¿ya? Porque así lo hemos llenado en ese orden, de primaria e inicial. ¿De quién, señores? De la institución educativa 01 Chimbote, en el distrito de Chimbote, provincia de Santa y departamento de Ancash. Ahí está el nombre de la institución educativa y la localización. ¿Se dan cuenta? El nombre del proyecto sale de donde hemos llenado ya. Ahí dice, el nombre del proyecto está dado por la naturaleza de intervención, el mejoramiento de ampliación, el servicio educativo, con brecha identificada, que hemos identificado el servicio educativo nivel inicial y primaria. Chimbote, que es perdón, el número 01 Chimbote, y su localización es en el distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash. ¿Se encuentra? Hasta ahí, todo bonito, ¿no? Ya, entonces aquí ahora nos falta, siguiendo con el tema de la formulación, el área de estudio y el área de influencia.
Aquí vamos a ver, señores, quiero que participen. El área de estudio y el área de influencia, señores, va a estar dado en cuenta al tema el tema de del territorio, señores, dónde se ubica en este caso la institución educativa, dónde lo cuál es cuando vemos cuando se piden las nóminas perdón, de matrícula y haciendo el diagnóstico del área de estudio, vemos la distancia que nos permite. Por ejemplo, la distancia de delimitación del área de influencia, la distancia de desplazamiento, más o menos referencial de acuerdo a lo que determina el sector, es en el nivel inicial, por ejemplo, debe haber un desplazamiento mínimo promedio de 15 minutos y en referencia en metros, más o menos 500 metros. Bueno, eso es un estándar que ya lo ha normado el sector, en este caso el Ministerio de Educación, ¿no? Por lo general, esos son los puntos que se dan. A veces la realidad en nuestro país, el interior del país, muchas veces es diferente, ¿no? Pero en fin, más o menos eso es lo que ya está analizado el sector. En primaria también tiene una delimitación en tiempo, un aproximado de 30 minutos, con una referencia de 1.500 metros. Igual si fuera secundaria es un poco más, de 45 minutos a 3.000, a una distancia de 3.000 metros, ¿no? Eso es referente a la descripción del área, que son datos o criterios que hay que tener en función al área de descripción del área de estudio y o área de influencia, señores. A ver, yo les pregunto. Aló, ¿están ahí? Bien, ya, dime. Ya, señores, entonces ya vimos el tema de la localización. Sabemos que estamos en el mismo distrito de Chimbote, en la provincia de Santa, en el departamento de Ancash. En el tema de los niveles primaria inicial y primaria que les estoy explicando tomando el ejemplo. A ver, vamos ubicándonos más o menos, bueno, no conozco la zona, pero más o menos ubicándonos en el tema de nuestra área de influencia para identificar y poner cuál va a ser nuestra área de influencia. Vamos a ver en Chimbote cuántas instituciones educativas. A ver, está Avenida Los Incas, sin número. Avenida Los Incas. En Cajamarca, Santa Chimbote. Bueno, hay varias instituciones educativas. A ver. Ancas, Santa Chimbote, sí, inicial, hay varias iniciales. Inicial, jardín, inicial, capital. Capullitos de amor. Bueno, sí, hay varias instituciones educativas. En este caso, señores, para poder describir aquí, desarrollar el tema de la descripción del área de estudio, del área de influencia, debemos aquí analizar el área de estudio y el área de influencia, sustentando los criterios para su delimitación, de acuerdo a los servicios que se brinda, como les decía, ¿no? El ámbito territorial donde se identifica el problema y las instituciones educativas alternativas a la institución educativa, ¿no? Que están alrededor, digamos, de la institución educativa, ¿cuáles son, ¿no? Por lo general, para desarrollar este ítem, esto lo hacemos muchas veces con la ayuda del director de la institución educativa, de la UGEL. ¿Por qué? Porque para desarrollar este ítem hay que verificar la procedencia de los alumnos matriculados, señores. Y la procedencia de los alumnos matriculados, ¿cómo lo vemos? Con las nóminas, por supuesto, uno y dos,
haciendo el trabajo de campo, que en este caso hay que visitar la institución educativa y conversar con el director, ¿no? Eso es eso y además me imagino que como en toda institución educativa debe haber alumnos que han hecho un traslado un traslado externo, por supuesto, y hay que indicar de dónde viene, ¿no? Esa procedencia. Entonces, eso también va a ayudar a identificar este diagnóstico y poder poder detallar aquí, ¿no? Esto sí lo voy a dejar como tarea, señora. Ya. Para que ustedes lo investiguen. A ver, aquí veo a Sarela y Naomi. Yo creo que ustedes dos pueden hacer grupo para que desarrollen el trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿No hay ningún inconveniente? ¿O quieren trabajar individual, cada uno por su parte? Me gustaría que trabajen Sí, no hay problema. Bien, Sarela, no hay problema. Naomi, también no hay problema. Ya. Naomi, ¿qué dice? Para que puedan, y yo igual le voy a pasar esto al grupo. Lo desarrollen en función a esto. También voy a pasarles he bajado un instructivo, una guía que está bien detallado del mismo sector y poder desarrollar estos otros ítems, ¿no? La idea es, como les digo, la idea es que desarrollen esto ustedes. Es la única forma de aprender, señores. Se aprende haciendo, nada más. ¿Ya? Entonces, esto queda tarea de detallar el área de influencia donde ustedes van a indicar. Aquí van a indicar la procedencia de los alumnos. Los alumnos matriculados. ¿Sí? Y ahí también van a hablar si es que ha habido. ¿Qué les dije? Traslados. No, hay alumnos que hicieron su traslado, ¿no? Alumnos de otras instituciones educativas, por supuesto, que hicieron su traslado, ¿no? Entonces van a ver cuántos alumnos hay. Hagan un bosquejo. Yo creo que de repente. A ver, a ver, a ver. Yo creo que sí podemos hacer un pequeño estudio ahí, averiguamos, sacamos una data del INEI también que nos va a ayudar bastante, más o menos de acuerdo a lo que estamos determinando en el distrito de Chimbote, aquí en la provincia de Santa, no creo que, bueno, no creo que sea demasiado extenso, pero igual vamos a determinar más o menos la cantidad de alumnos que tengamos. Y esto también nos va a ayudar, señores. Me había olvidado. Aquí vemos, por ejemplo, en el nivel inicial, me había olvidado. Por ejemplo, tenemos la estadística de la matrícula, por ejemplo, del año pasado, 2023, porque de este 2024 no está, por lo general, no lo. Debería estar actualizada la data. Estamos mayo, se supone que debería haber. No sé por qué, es un tema administrativo que muchas veces no se puede. Esa es una realidad. Muchas veces por eso nos guiamos para determinar nuestra población, nuestra población estudiantil. Tomamos datos de aquí del SCALE y otro corroboramos con las nóminas de matrícula que nos dan. Ya, eso sí hay que hacerlo porque sí o sí necesitamos ya al momento de desarrollar el perfil propiamente dicho, el proyecto, ¿no? En este caso vamos a tomar estos datos. Por ejemplo, tenemos en tema de matriculados por sexo, tenemos 33 varones, 11 mujeres, ¿no? Y acá está por edades intelectual, bueno, esto es por discapacidad, dice, hombres hay uno, mujeres hay tres. Auditivo hay cero, baja visión cero, ceguera, solo, bueno, no hay nada. Autismo, dice ahí 26,
niños y 7 niñas. Múltiple, bueno, no sé a qué se refiere este múltiple. Y el total, suma el total los 33 hombres y varones y las 11 mujeres, ¿no? Ya. Ahora la matrícula es de, acá está, del rango que tenemos desde el año, el historial que tenemos desde el año 2016, desde el año 2016 hasta el año 2023, se dan cuenta, señores. ¿Sí? Sí se visualiza, ¿no? Ya, entonces, estos datos sí nos va a ayudar, señores. Miren. El año 2016, en el nivel inicial, hubieron 26, 27 alumnos, el 2017, 30, el 2018, 20, el 2019, 17, el 2020 también 10, bueno, han ido bajando, 2021 también, el 2022 aumentaron nuevamente, 2023, y este, el 2023, 24, 44 alumnos, perdón. ¿Sí? Bien. Los docentes, también igual tenemos la cantidad de profesores que han habido desde el año 2017 hasta el año 2025. Las secciones, también el total de secciones que han habido. Si ustedes se dan cuenta, ha habido cuatro, empezaron con cuatro secciones, no sé qué hubo. Así que pasó en tres secciones, bajaron a dos, dos, dos hasta el 2020, 2021 aumentaron a tres. 2022 también y el 2023 5. Se supone que debe haber habido una intervención para que haya cinco aulas, claro, cinco o cinco secciones que deben ser, en el nivel inicial deben ser, yo asumo que son cinco aulas porque en general el nivel inicial es un solo turno, a no ser que se hagan dos turnos y puede haber dos o tres aulas por cada turno y se puede partir las secciones, ¿no? Compartir las secciones en este caso. Entonces, me imagino que por la cantidad de aulas que hay acá o secciones, ha habido una intervención a través de un proyecto de inversión, ha habido un mejoramiento. Qué bueno, es una buena noticia. Bien, como dice acá, las consideraciones para el uso de datos, dice que el padrón son proporcionados por la DRE, la Gerencia de Regional de Educación y las UGELES, ¿no? Listo. Bien, igual vamos a tener en el tema de primaria, el tema de primaria, también tenemos, señores, la misma data, ¿sí? Tanto la cantidad de alumnos, que son un poco más, son 120 por lo que veo, 83 varones, 37 mujeres. Bueno, las matrículas también, acá sí tenemos una data más amplia, desde el 2004 hasta el 2023, que son 120 alumnos que se han matriculado, y los docentes también, ¿no? Tenemos un total de 31 docentes, ¿no? Las secciones también igual, hay 12 secciones, como es nivel primaria, se asume que son dos, deberíamos asumir que son dos por grado, pero muchas veces no es, ¿no? A veces los primeros grados son mayor cantidad y los últimos grados puede haber solamente una sección, ¿no? Más o menos toma en referencia a lo que tiene unos 10 alumnos por sección. Por lo que veo, por la cantidad de secciones que hay, parece que han intervenido a través de un proyecto de inversión pública. Puede ser que lo hayan hecho, bienvenido sea. Pero igual estamos tomando como ejemplo el desarrollo de esta ficha, ¿no? Bien, señores. Entonces, esto queda como tarea. Ah, acá también, descripción de la población afectada del área de influencia. También aquí, igual, aquí guíense y tomen ¿cómo se llama esto? Tomen data. Haga algún diagnóstico general que le va a ayudar, y básicamente un poco la data socioeconómica, de repente algún proyecto que está ahí, ha hecho, o si no, la que figura en el INEI, señores. Eso, el INEI es nuestra fuente de información donde podemos nosotros recabar información y plasmar en el proyecto, ¿sí?
Básicamente, el análisis de la población afectada, como les digo, por las actividades socioeconómicas, demográficas, ¿no? De la población, de la población que estamos del área de influencia. Entonces, aquí vamos a desarrollar eso, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver. Vamos a hacer un diagnóstico. El diagnóstico, imaginemos aquí que se trabaja la cabecita para el diagnóstico que identificar, vas a identificar, caracterizar y analizar a la población, ¿no? Vas a identificar, caracterizar y analizar el comportamiento de la población. A nivel de las características, características socioeconómicas. Demográficas, sociales y culturales, señores. Sí, al menos con esas, bueno, hay otras cosas, pero les va a ayudar. Básicamente, como les digo, use una fuente de información, la fuente, el INEI, es muy bueno eso, muy bueno. Eso es lo que se usa para el desarrollo de los proyectos, señores, ¿sí? ¿Qué más podemos ver ahí? Bueno, básicamente eso, porque después ya no hay que hacer mucha cosa para no marearse. A lo que me estaba olvidando, arriba en lo que decía en la descripción del área de estudio de influencia, tomen acá van a tomar como tomen aquí tomen en consideración el parámetro de delimitación, como les decía, a ver cómo les llama esto, el parámetro del tiempo y la distancia, señores. El tiempo, la distancia de recorrido, ¿no? Del recorrido que debe ser la población estudiante, en este caso beneficiaria, que son los estudiantes, ¿no? Ya, ahí les mencionaba, en el nivel educativo, nivel inicial. A ver. Así sería más o menos, nivel educativo. Nivel educativo sería inicial. El tiempo de referencia. El tiempo de referencia que de desplazamiento. Para iniciar, como les digo, son 15 minutos, señores, ¿ya? Y la distancia referencial también. También en metros. Quinientos metros, señores. Ya, eso es el nivel.
El nivel inicial. Ya vamos a tomar también el nivel primaria. ¿O qué pasó? Ya. Ya, vamos a poner nivel inicial. Voy a para no copiar igual, o vamos copiándolo igual. Vamos copiándolo igual. Aquí sería nivel primaria. Señores, este estándar ya existe, ya está este. Les voy a facilitar el ya normado con el Minedo. Nivel primaria está tomando 30 minutos, una distancia de 1500 metros. Entonces estamos hablando de kilómetro y medio. Vamos a tomar el nivel secundaria, también para que lo tengan ahí y puedan trabajar el nivel de desplazamiento. Ellos son más de 15, 45 minutos. Bien, y también con una distancia de 3.000 metros. Ya. Metros, ¿eh? Vamos a guardar hasta ahí, hasta ahí más o menos para que determine el área de estudio y el área de influencia. ¿Hasta ahí alguna inquietud, señores? ¿Todo bien? ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿Algún reclamo, una queja? Ya, entonces, seguimos. Bien, me dice, bien, Naomi, dice que no hay problema, nada, ya, perfecto. Mis señoritas, entonces, seguimos con la descripción también de la localización del ámbito de influencia del proyecto. Acá también, en esta localización hay que determinar, bueno, estamos hablando netamente de la misma zona, el mismo departamento, la misma provincia, el mismo distrito, por supuesto. En la localidad hay que hablar de repente otras, no solamente vamos a llenar acá. El primer ítem, acá el departamento es Ancash, la provincia, le dijimos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos, chicas? Ya, provincia Santa, departamento Ancash, distrito Chimbote, Santa Chimbote. Santa y distrito Chimbote. La localidad del centro poblado es de la institución educativa que estamos hablando. ¿Dónde está la localidad? La localidad nos dice 2 de junio, centro poblado o 2 de junio. ¿Sí? 2 de junio me dice, ¿sí? Es un área urbana. De junio. Señores, como ustedes ya han hecho el trabajo de identificar su área de influencia, ya. Ustedes ya han hecho. Han delimitado su área de influencia, entonces ahí van a identificar. No se supone que vamos a trabajar con el mismo
el mismo región, el mismo departamento, la misma provincia, pero puede ver el mismo distrito, pero puede haber dentro del distrito otra localidad, aparte del 2 de junio, otra localidad, otro centro poblado, que también llegan, los alumnos llegan a la escuelita, al 01 Chimbote, ¿sí? Entonces, aquí también se va a llenar eso, señores, ¿ya? También tarea eso, ¿no? Y eso, ¿sí? Y si hay más, también se lo hace. Bien. Hasta ahí, a ver, no sé si pregunta bien, no hay problema, no hay problema, ingeniero, no hay problema. Esta información, ¿dónde la ubicamos? Ah, ya. Lo que indicó de la tarea es para la próxima clase. Ya, dos cosas. Lo ideal sería para la próxima clase, ya que vayan avanzando, esa información, ¿dónde la ubicamos? Bueno, aparte del SCALE, le digo, en el INEI, usen como referencia el INEI para que vean toda su localización y básicamente van a tener que apoyarse de la información, muchas de las UGELs, de repente, de las UGELs básicamente, o del mismo, de las UGELs, porque ellos te van a dar esa información. Así que de repente por ahí algún contacto, un conocido, para poder detallar un poquito más la información, o al menos tómenlo como referencia así a grandes rasgos, al menos de repente no al detalle, sí ayuda bastante también con la información del INEI, ¿ya? El INEI habla y ahí te dice pues, la ubicación de los centros poblados y las instituciones educativas que también son que llegan directamente están dentro de la circunscripción perdón, dentro de la jurisdicción del distrito de Chimbote, ¿no? Eso sí les digo, pero si tienen contacto con de la UGEL, alguien por ahí, magnífico, ayuda más, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, la idea es, como les digo, lo realizan para el viernes, sería genial, ¿no? Porque la idea el viernes sería que continuemos. Se dan cuenta, la hora nos pasa al toque. El viernes sería que continuemos con los otros detalles, porque prácticamente no estamos ni la mitad ahorita. Y me gustaría, la idea es que terminemos, al menos les dé las pautas generales de este llenado de esta ficha y ustedes tengan ya una noción más clara para poder desarrollar no solamente esta ficha como trabajo, sino desarrollar y se pueda cualquier proyecto que les pidan ya puedan hacer, ustedes vayan a una entidad X, ya tengan conocimiento básico y puedan desarrollar ya al menos una ficha de ese tipo, no, no, no les estén, no estén, digamos, sepan de qué le están hablando, ¿no? Si entiendan el lenguaje, como se dice en el tema de formulación de proyectos, ¿no? Esa es la idea. Yo sé que la formulación de proyectos es un poquito más extensa, ciertamente, pero no es complicada. Entonces, sí se puede hacer, señores. A ver, ¿qué más hay otra pregunta en el chat? A ver, me dice, lo que indicó de la tarea es para la próxima clase. Ah, ya, sí, bueno, sí, ya está eso, ok, ya, bien. Bien, señores. Ya, ahora la dirección de saneamiento físico legal, información general del terreno. Aquí pongámosle que todo está ok, partida registral, y si no tomemos cualquier número, bueno, esto por lo general cualquier número, digamos, que sea de la oficina registral de ahí mismo, de la oficina registral de la oficina registral de Chimbote, bueno. Aunque no vamos a verificar ahorita esto, pero al menos en la práctica, tiene que ser algo que esté conforme y no tenga ningún problema, como se dice, ¿no? En la oficina registrada tiene que ser la oficina de Chimbote, el área registrada en metros cuadrados. Vamos a tomar más o menos, a ver si ayuda de repente ayuda del TIC,
¿Tienen ustedes también el archivo que hicimos en la clase de, acá está la clase que tomamos, la tarea, ¿no? ¿Sí? Esta es la que dice la clave, la primera clase, creo que les expliqué esto, la segunda, ajá, la primera clase, ¿no? La segunda clase. Si tienen este archivo, ¿no? Si no, igual la comparto de nuevo. Y aquí hay mucha información. Bueno, ya como les digo, aquí sí se hizo el trabajo, sí se hizo el diagnóstico de trabajo de campo. Es un trabajo real que se hizo aquí en la región San Martín, ¿no? Acá ciertamente la institución educativa que le estoy mostrando el nivel primaria y secundaria, ¿no? Bien, ya aquí está esto. Acá, mírenme, por ejemplo, acá les va a ayudar un poco esto. Esto se sacó un poco del INEI, un poco la descripción del área de estudio y área de influencia. Como les digo, el área de estudio y influencia está comprendida por distrito, en este caso Campanilla, los cuales se han considerado la ubicación de la institución educativa y la procedencia de los estudiantes. Wow, mucho. Ya, creo que un poco esa es la idea. ¿Sí se ubica? Un poco ahí habla la ubicación de la, perfecto, la ubicación de la institución educativa, habla por el tema geográfico, como les digo, el distrito, dónde está, el tema cómo se llega, centro poblado en este caso, la distancia aproximada, como les digo, que nos piden ahí como parte de. Y a ver, recorrido el puente, la institución educativa ubicada, la ubicación, el porcentaje de la oferta educativa. Sí, mira, sí está aquí, incluso habla del censo del INEI, como les digo. ¿Sí? Esta información del INEI también le va a ayudar, señor. ¿Sí? Hasta ahí. Si se entiende, ¿está ahí alguna duda? A ver, no les leí. A ver, voy a leerles. ¿Qué me dicen? Bueno, comparto. Ok, compártelo, por favor. Ya lo vuelvo a compartir. Ya, les comparto por el grupo WhatsApp. Sí, les comparto. Igual les vuelvo a compartir, pero si no lo tenían, en la plataforma también, de TQI también está, pero igual les comparto el grupo. Y me da unos minutos si lo comparto este ejercicio y lo vamos, ¿no? Entonces, ahí está la una vez que me se ha identificado, en este caso, se ha identificado la institución educativa del ejercicio, por ejemplo, las. Todas estas, como tenemos identificada la población, ¿sí? Entonces, ¿de dónde proceden los alumnos, señores? Miren, de Alto Cuyumbusa, de Bambamarca, del centro poblado, estamos hablando, ¿no? O la localidad, Cinco Unidos, Pucararca, Progreso, Nuevo Pacasmayo y Pampa. Aquí estamos hablando de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete localidades o siete centros poblados. Y ustedes también van a tener que hacer, claro, siete localizaciones. Hacer un pequeño trabajo para poder identificar estos centros poblados, ¿sí? Les voy a ayudar, mire, tómenlo de referencia. Por ejemplo, la partida registrada, si gustan, pueden poner la misma, no hay problema, la que se menciona. La oficina registrada no lo van a poner Juan Juy, porque el ejemplo de la zona de, no es Juan Juy, por supuesto, tienen que poner Chimbote o Ancas, donde esté registrada el área, perdón, donde está registrada el área. Vamos a ver el área, si nos sale aquí en la escala, no sé si me sale el área, 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 área. No, esta zona urbana, el código, el OGEL que supervisa, el OGEL Santa, mira, el OGEL Santa se puede sacar de tus datos. No me da el área, no me da el área, pero la institución educativa, acá está, donde menciona el mapa. O sea, de repente por aquí, por este mapita,
manejan y lo bajan, entran al Google Maps, de repente juegan con las con el ahí un poco con este ustedes me imagino que manejan también las coordenadas y calculan más o menos, hacen su polígono, siguen su recorrido y pueden calcular un aproximado del área del terreno, ¿no? ¿Sí? Eso también sí se dieron cuenta cómo entra, ¿no? ¿Cuál escala, no? Si se dieron cuenta, ¿no? Bueno, como. Pero por si acaso, ahí les envío al chat. Les envío el chat, ahí el link del escale. Bien, esto, ¿qué más había? Bueno, no hay el área, pero pueden considerar 13.000 metros, 13.000 es un área regular, grande. Ya, para el ejemplo, podemos tomar esos datos, no hay problema. El área, según el levantamiento topográfico, porque son trabajos de campo. Bueno, también estos datos lo pueden tomar, porcentaje, no hay problema. Estos básicamente son documentos normativos, reglamentarios, que nos pide el mismo sistema nos pide y que sí o sí debemos, es parte de la gestión del proyecto, digamos, que debemos cumplir, ¿no? Entonces, pueden tomarlo para el ejemplo, para el ejercicio, pueden tomar los mismos datos, señores, ¿ya? No hay problema, pueden tomar los mismos datos. Y vamos a ver la parte derecha que dice allá, el saneamiento físico legal y si el minero es el titular, en este caso sí. Lo que algo sí, para recalcar nuevamente, hay que tener en cuenta, básicamente, si en algún momento ustedes están en comunidad de formuladora, un minutito, mi batería se ha bajado, un momentito. Ya, señores, volvimos. Ya, les decía, en el tema de los antecedentes registrales y bueno, acá en el tema del saneamiento físico legal, directamente el terreno, todo terreno, cuando uno quiere hacer una intervención a través de un proyecto de inversión o una inversión, un PEI, que es un proyecto de inversión pública, o una IOR, el terreno, señores, sí o sí, condición número uno es que debe estar saneado a nombre del Estado peruano. El Estado peruano, ¿por qué no a nombre de un tercero? Porque como son recursos del Estado, señores, no puede hacerse una intervención en una propiedad privada, señores. Entonces, como son recursos del Estado, tiene que estar a nombre del Estado. Ese Estado está representado, ¿por qué? En este caso, por el tema de educación, por el Ministerio de Educación. Entonces, por lo general, los terrenos son titulares el Ministerio de Educación o las UGELs o la Gerencia Regional de Educación, etcétera, etcétera, ¿no? O muchas veces estos terrenos son dados en afectación en uso, son donados por algún gobierno local, ya a la institución educativa, a la UGEL, a la DRE, como le llaman, a la Gerencia Regional de Educación, a la Dirección Regional de Educación, etcétera, etcétera. O muchas veces, si es que en caso no existiera eso, y hay casos muy especiales, pero sí se dan, que hay la voluntad de buenas personas que donan los terrenos, donan áreas para una institución educativa, como en este caso que puede ser, y lo dan, pero al momento de la donación tienen que darlo prácticamente todo a nombre, tiene que quedar a nombre del Estado peruano. Si no, no hay no hay forma de poder intervenir, señores, si no hay problemas, ¿no? Imagínense que estén construyendo o en plena construcción de la escuela y justo cuando están por terminar aparezca el dueño y el dueño va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué han construido mi terreno? ¿No? Entonces, eso es el problema, o perdón,
Eso es algo que no debemos llegar, ¿no? Debemos evitar en todo el caso posible, señores. Bien, entonces esta parte tomémoslo como de aquí del ejemplo, tomémoslo los datos, señores, ¿ya? Para poder avanzar, porque sí, vamos a tomar va a tomar un poquito de tiempo. Igual, el tema de descripción actual de los servicios básicos, también lo tomemos. Si cuenta con servicio en la localidad por la ubicación que está y que está dentro de una zona urbana, yo asumo que también cuenta con agua, alcantarillado, electricidad, telefonía, internet también asumo y posiblemente, a ver, vamos, a ver, vamos suponiendo aquí, ¿alguna de ustedes vive en Chimbote, vive en Santa? Sí, de repente aquí se encuentra con servicio, se cuenta con agua, asumamos que sí. Es de la red pública, como está dentro de la parte del casco urbano, yo asumo que sí. Alcantarillado también debe tener. Estos los servicios básicos son requisitos indispensables, señores, para una institución educativa de cualquier nivel, ¿no? Inicial, primaria o secundaria. Sí o sí debe contar, ¿no? Si no, imaginemos cómo se tienen los estudiantes, ¿no? Ya, se cuenta con electricidad, energía eléctrica, también debe ser de la red pública, también. Yo asumo que estamos poniendo que sí porque estamos asumiendo que como está dentro del casco urbano, es más probable que sí, ¿no? Y hoy en día ya la factibilidad de los servicios básicos es casi en todo lado, pero bien. Telefonía, de repente no hay fija, hay móvil, entonces le ponemos que no. Bueno, acá no ponemos nada. Internet, yo creo que internet debe tener ahorita, aunque de repente el internet lo pague la PAFA, pero debe tener. ¿Es una red pública, sí o no? Bueno, el internet ya no es una red pública, ahorita es privada, pero no. Ya. Hay gas natural, creo que no sé, sumamos que no hay. Ya. Se cuenta con el servicio educativo en el local educativo, marcado con una X. Allá. Se cuenta con el servicio en la localidad, centro. Allá. Esto primero era el centro poblado y ahora el centro educativo. ¿Sí? Igual. Vamos a asumir, señores, como estamos dentro del casco urbano, el mismo distrito de Chimbote, vamos a asumir que contamos con todos los servicios. Internet también. La República también. Bien, indicar el tipo de provisión en caso no se cuente con red pública. Claro, si en caso no se cuenta con red pública, por ejemplo, ¿qué tipo es? ¿No? Debe haber un pozo. ¿Y cómo se llama? Un pozo de ¿cómo se dice esto? Se me fue. Un sistema de repente de agua, ¿cómo le llaman esto? Por algún sistema de cisternas que llega, abastece al centro educativo. El tema de básicamente de agua, porque el alcantarillado puede ser que haya un pozo séptico. De repente no cuenta la localidad del centro poblado con un sistema de alcantarillado, pero sí puede haber un pozo séptico, un sistema, ¿no? de tratamiento de residuos. Ya, entonces esas cositas podemos poner acá, pero me imagino que no debe ser el caso. Acá decía, tipo de producción del servicio, si es uno es pozo propio, dos es un río, una acequia.
Bueno, acá sí es un pozo, es el agua, un río, camión cisterna, que le decía que son tres, la cisterna, cuatro pilón o uso público, el alcantarillado también, marcar si sí, alcantarillado es un tanque séptico, lo que les comentaba es un tanque séptico, un pozo percolador, una zanja de filtración, etcétera, etcétera. Cualquiera de ellos, si es el caso, se marca acá la opción, ¿sí? Si fuera el caso, ¿no, señores? Tanto el tema de agua y de alcantarillado, solamente esas dos opciones nos da. Bien, a ver, información del terreno según estudio topográfico similar. Se adjunta estudio topográfico similar. Bueno, para el caso del ejercicio, vamos a decir que sí le consideramos, ¿sí? ¿Tiene límites definidos? También está limitado. ¿El terreno tiene cerco perimétrico? Como está en la ciudad, yo asumo que sí. Vamos a ponerle que sí, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula del terreno? ¿Rectangular, irregular? Vamos a poner que es rectangular, ¿sí? Es un polímero muy, muy regular. Indicar la medida del terreno. Aquí vamos a poner las medidas. Ya asumimos, como les decía hace un momento, se puede asumir eso y podemos continuar hacerle eso, ¿sí? El tipo de topografía, si es llana, inclinada, muy inclinada por lo general, hay que ponerle que es un llano menor a un 8%, porque si no. Bueno, se puede dar el hecho de que podamos encontrar una pendiente mayor al 8%, ¿no? Eso no significa que es un impedimento para hacer la construcción de intervenir, ¿no? Con el proyecto. Lo que sí nos va a conllevar ¿qué es el diseño, ¿no? El diseño arquitectónico va a ser diferente, vamos a tener en cuenta justamente estas pendientes, cómo están, vamos a tener que ser, me imagino, una. Excavación, de retiro de tierra, de etcétera, etcétera, ¿no? Esas cositas, ¿no? Vamos a tener que hacer todo eso. Bien, indicadas coordenadas del UTM, del terreno, que les decía, pueden considerar las mismas coordenadas es que vamos a intervenir ahí mismo, ¿ya? Y la información del terreno, todo esto tomémosle del ejemplo anterior. Para poder avanzar, ¿sí? Y aquí, acá les voy a descripción de las condiciones de la infraestructura existente. Aquí les voy a mandar solamente el enunciado donde les diga. Van a hacer algo similar, señores, al ejemplo, pero no tal cual, ¿no? Porque de repente las cantidades de aulas van a ser diferentes. Asumiendo que sea diferente, o por las mismas condiciones que tiene la infraestructura, tanto en arquitectura de estructuras, instalaciones eléctricas, bueno, el trabajo de campo ha determinado esto, pero como les digo, vamos a tomar esto, vamos a tomar como el ejemplo, ya, tomemos el ejemplo, señores, ya. Igual, los ambientes básicos, igual vamos a tener que hacer una intervención total, ¿sí? ¿Cuántas aulas de nivel inicial hay? Y el nivel, en este caso nos interesa a nosotros el nivel inicial y el nivel primario, ¿sí? También es complementario que se van a guiar también del trabajo que hemos hecho ahí. Bueno, todos los activos estratégicos, esto van a salir. Especificada. Ya. A ver, chicos, un toque, un toque, un toque, ya. Hasta ahí, bueno, nos pasamos, pero hasta ahí alguna consulta antes, sin déjenme regálenme unos minutos más para dar una checadita. Miren, acá está el ejemplo, van, tomen tal cual para poder avanzar. Y por favor, el viernes quiero que todos tengan su laptop y puedan proyectar ustedes y la clase hacerla conjunta, ¿sí? Ustedes van desarrollando, les van explicando lo que han hecho y poder tomar estas cositas, ¿ya? Acá está bien, tomen el ejemplo, tomemos el ejemplo para desarrollar el ejercicio, señores. Y acá están en la arquitectura, cómo están los módulos. Ustedes como ingenieros van a saber esto, van a entender el lenguaje, las estructuras también, cómo está construido, en cómo ha sido, básicamente, como les digo, por la zona, aquí en la
que no debe ser no es ajena muchas veces la realidad de nuestro país. El ejemplo que están visualizando es el tema de la región San Martín y básicamente es una realidad ¿no? nacional. Entonces van a tomar eso en el tema de estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias, tal cual, ¿no? Bueno, lo otro, ya no tengo datos acá, activos estratégicos, pero ahorita les explico por qué. Hablas de educación primaria, miren, acá sí estoy poniendo 14 aulas porque se determinó la cantidad de aulas que están 14. Vamos, ¿se acuerdan que en el diagnóstico las que vamos a intervenir, las vamos a reforzar, se va a remodelar, rehabilitar y se dijo que se iba a demoler en su totalidad, o sea, íbamos a hacer un mejoramiento total, ¿no? Sí. Consideremos, en primaria yo creo que vamos a tomar, no, no las 14, ¿se acuerdan cuántas aulas tenía aquí? Que decía, este es nivel primaria, ¿cuántas aulas tenemos? Eso sí, tengan bastante cuidado, por favor. Aquí estamos hablando 12 secciones, ya digamos que las 12 secciones son 12 aulas, señores, ¿sí? Entonces tomémoslo de la cantidad de aulas acá. Están en nivel primaria 12 y para el nivel inicial tenemos ¿cuántas aulas? A ver, aquí está, ¿cuántas aulas? 12 secciones, 5. 5 secciones, ya tomemos las 5 secciones como las 5 aulas, ¿sí? Eso va a ser el ejercicio. Como para poder guiarse, más que todo esto, le va a servir una guía y tomemos los datos que están. Ahí está, bueno, nivel secundario 11, por el tema de nosotros del ejercicio es 11, pero bueno, solamente vamos a tomar nosotros el nivel primaria y el nivel inicial que está arriba, ¿sí? Nivel inicial, ¿cuántas aulas? La sala de psicomotricidad y sala de usos múltiples. ¿Se acuerda? En el campus virtual. Esta información les pasé. No recuerdo ahorita el detalle, pero sí o sí, en el tema del nivel inicial hay una sala de psicomotricidad y sala de usos múltiples. Entonces, pongámosle aquí las 5 aulas. Ya, y no recuerdo si son una o dos. Psicomotricidad, pongamos dos y acá también debe haber una. No recuerdo esto, pero veamos más o menos en la norma técnica de educación, señores, que también los compartí a TQI. Y está, hay buen material para lectura, señores, para que puedan revisar, ¿eh? Estoy llenando ahí, no era para llenar, era aquí en la ficha. Ya, me equivoqué. ¿Dónde estamos? Ya bajé mucho. Vaya, acá. El nivel inicial hemos hecho 5 aulas. No sé, no me acuerdo si son dos o una. Ya, aquí eran 12, ¿no? Primaria era 12, así es. 5 inicial y 12. 12 de primaria. Lo ideal sería primaria 14. Lo ideal sería 11, ya. 55 ambientes, ya. Laboratorios 1, biblioteca, claro, ya. Primaria tengo 14. 1-1, talleres, aulas de innovación pedagógica, ambientes complementarios. Ya, esto debemos llenar de acuerdo al diagnóstico, pero. Ya vamos a tomar por el ejemplo la cantidad de aulas que está aquí, porque no hemos determinado. La idea sería determinar, calcular, y esa es otra. Hay una metodología que maneja el ministerio, que les puedo explicar también. Se puede detallar eso, pero ahorita por el ejercicio, para la próxima clase presentemos esto. Es del ejemplo, y hagamos la distribución que no pase, por supuesto, más o menos por la cantidad de aulas que tengan. ¿Y qué más viene? Ya, esto de acá, descripción del mobiliario y todo lo demás, lo vamos a hacer. Diagnóstico de los activos existentes de la infraestructura en obras exteriores. También guíense, por favor, cuenta con dicho activos. Sí. Guíense también
del ejemplo, por favor. Y aquí de la descripción de las condiciones de mobiliario y equipos existentes. También del diagnóstico. Supongamos que el diagnóstico, como queremos hacer un mejoramiento total de de la institución educativa, el diagnóstico nos va a decir que que contamos con unos mobiliarios y un equipamiento ya antiguo, desfasado, antiguo, ya que ha cumplido su periodo de vida útil y por lo tanto requiere reponerse en su totalidad, ¿no? Entonces no se va a, no se va, ¿cómo se llama esto? No se va a considerar equipamiento. Se me fue la palabra. Tenemos que comprar un equipamiento, un mobiliario nuevo en su totalidad. No vamos a recuperar, no va a ser recuperable ninguno, ¿no? Además, en el tema de equipamiento, especialmente donde hablamos de el tema de nivel primario, básicamente en la primaria, el tema de informática, hay que tener en cuenta también algo muy importante, señores, es el tema de la obsolescencia tecnológica, ¿sí? Ustedes mismos se dan cuenta que hoy en día la tecnología avanzamos bastante y un equipo pues, prácticamente en 2 años, ni siquiera en 2 años, en 1 año prácticamente queda obsoleto. Pero bueno, a manera de inversión pública en este caso, hay que tomar en cuenta, también les voy a facilitar para materia de lectura, hay una directiva del Sistema Nacional de Bienes Estatales, donde te da por cada tipo por cada tipo de bienes, nos da un periodo de vida útil, ¿no? Que se hace una estimación del periodo de vida útil del equipamiento, del mobiliario, incluso de las infraestructuras también, ¿no? Eso también les voy a facilitar para que puedan tenerlo y trabajarlo en algún momento, ¿no? Entonces, toda esta parte, esta primera parte, la descripción de peligros, todo eso lo toman, por favor, de ahí de aquí del ejemplo, la justificación del proyecto, el problema, también lo pueden tomar. Actualicen, sí, por supuesto. Ah, no, que ya van a, una vez que empiezan a detallar arriba, igual que en el nombre del título, ¿se acuerdan? Igualito va a salir esto ya. La población escolar, de usted debe decir, la población escolar de la institución educativa número 01 Chimbote, del distrito de Chimbote, la provincia de Santa, departamento de Ancash, cuenta con servicios inadecuados de los servicios de educación inicial y primaria, ¿no? O primaria inicial, ¿no? Entonces, así debe salir al momento que se empiezan a llenar los espacios que estamos hablando de arriba, ¿no? Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado y tarea queda para esto. La alternativa, tomen lo mismo, como les digo, guíense. De repente, pues el número de aulas va a cambiar, pero por favor, tómenlo igual, ¿ya? Y en la clase, en la próxima clase, yo quiero que lo presenten. Va a ser nota para ustedes. Vamos a continuar. Vamos a continuar, señores, con esta. Bueno, esta es parte de la formulación, un tema muy, muy simpático, muy bonito, que también me gustaría explicarles. En la próxima clase les explico para poder detallar esto un poco, ¿ya? ¿Sí? Nos pasamos de la hora, más bien, gracias por su tiempo, gracias por darse cita a esta clase y poder realizar esto. Hay muchas cositas por aprender. Estos otros temas de infraestructura también creo que lo hicimos en un momento con los costos unitarios. Aquí estamos. Aquí hay muchas cositas más que podíamos que podíamos determinar. El tema de infraestructura, igual se hizo esto, igual les explico, igual les explico, no hay problema. Acá está el detalle de la infraestructura que sale por tema de los por aula, incluso se recuerdan, miren, acá está que esto de acá, ustedes como ingenieros van a poder hacer una distribución, un planito como fin de curso, pueden ir haciendo una pequeña propuesta y sí se puede desarrollar, ¿no? Ya, igual, esto es por las aulas, también está lo podemos volver a revisar, no se preocupen.
toda la normativa del sector, en este caso educación, de igual manera acá en el tema del equipamiento inmobiliario, ¿sí? Acá igualito. Inmobiliario, se recuerdan que les hablaba por aulas. Esto está, déjenme un minuto más, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo eso? ¿Dónde lo tengo? Aquí. Directiva, anexo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Son directivas del invierte. Tengo las resoluciones del Ministerio de Educación, no recuerdo, pero igual las vuelvo a ubicar y las envío, pero están en el campus virtual, señores, ¿ah? ¿Tienen acceso ustedes al campus virtual? ¿Sí? Hola. Aló, ¿estamos todavía? Ok. Bien, ahí está. Ya, entonces, perfecto. Ya, entonces, ya, señoritas, entonces, perfecto. Avancen, por favor, todo su trabajo, todas las dudas que tengan. Las desarrollamos aquí y con confianza, nada más, por favor, y no hay que sentirse mal, ¿no? Al contrario, estamos para seguir, para aportar, seguir aprendiendo y bienvenido sea. Yo les agradezco y las espero el viernes para poder desarrollar la clase conjuntamente con ustedes, ¿sí? No se olviden, háganlo, no importa que se equivoquen, no hay problema, aquí estamos para equivocarnos, señores. No nos veamos, no nos sintamos mal, al contrario, siempre como yo le he dicho, en la vida hay dos cosas, dos caminos, en uno de ellos ganamos y en otros aprendemos, señores. Así que aquí estamos para seguir aprendiendo y muchas gracias nuevamente, cuídense, buenas noches y nos vemos el viernes, por favor. Cualquier cosita, ahí está mi número, estoy en el grupo también y ahí estamos para apoyarla, ¿sí? Bien, señores, ahorita les mismo les envío el ejercicio al grupo y muchas gracias. Ok, gracias, gracias. Buenas noches, muy amable, gracias.